Trabajadores de Lina levantaron paro de labores. Comerciantes exigen atención del alcalde de Comitán. Reconoce Rigoberta Menchú al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas por su labor para lograr la paz. Le dieron cadena perpetua al Chapo Guzmán. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la mañana de este jueves, ya 18 de julio del 2019, los invitamos, por supuesto, a que nos siga de cerca a través de nuestra plataforma digital, estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos, y por supuesto, toda la actividad del mundo deportivo. Ya se acerca el inicio del fútbol mexicano. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañanita sabrosa de jueves. Arrancamos este espacio con esta situación que nos comenta nuestro compañero William Chacón y que tiene que ver con la canícula, que significa pues un déficit de precipitaciones, pero además altas temperaturas. Tome usted sus precauciones. En los próximos 40 días se estarán resintiendo los efectos de la canícula, con un incremento de las temperaturas y la disminución de las lluvias, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua en Chiapas. Por ello, la secretaria de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández Borges, comentó que para evitar situaciones de riesgo como el golpe de calor, se recomienda mantener una hidratación adecuada, usar ropa cómoda y restringir las actividades al aire libre desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es importante también seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud en cuanto a reducir el consumo de alimentos fuera de casa o que estén expuestos a altas temperaturas, esto para evitar enfermedades gastrointestinales. Enfatizó que no significa que las personas deban restringir totalmente sus salidas, toda vez que ha comenzado el periodo vacacional, pero sí es una invitación para tener especial cuidado en la población vulnerable como lo son los adultos mayores y menores de edad. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otra información. Investiga la Fiscalía General del Estado el asesinato de una mujer aquí en Tuxtla Gutiérrez. La mañana de este miércoles, una persona del sexo femenino fue asesinada y otra del sexo masculino resultó lesionada por impacto de arma de fuego tras un atentado en la calle Guatemala entre Canadá y El Salvador de la colonia Estrella del Oriente de Tuxtla Gutiérrez. En el lugar falleció María del Carmen López Galdames, de 38 años de edad, y su cónyuge resultó lesionado cuando iban a bordo de un vehículo de la marca Dodge tipo Journey. La pareja fue interceptada por dos sujetos armados que viajaban en un Jetta color verde sin placas de circulación, desde donde surgieron los disparos de arma de fuego para luego huir del lugar. Por los hechos, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación. Al mismo tiempo, se encuentra realizando una revisión exhaustiva de los sistemas de videovigilancia para lograr identificar a los agresores. También se está abordando las líneas de investigación correspondientes para conocer el móvil de los hechos. Con información de Edber Mayorga para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. Lamentable esta situación, por lo menos 50 animales exóticos han sido asegurados en Tuxtla Gutiérrez. El zoológico Miguel Álvarez del Toro informó del estado de salud de un total de 50 animales rescatados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre los que se encuentran perezosos de dos dedos, 7 monos araguatos negros y 35 tortugas casquito. Por su procedencia, el SOMAT informó que las especies se encuentran aislados y en cuarentena. Sin embargo, en las labores de tratar de salvaguardar la salud de los animales existieron fallecimientos. Al terminar su periodo de cuarentena, los monos araguatos y las tortugas permanecerán en el SOMAT hasta concluir su proceso legal y posteriormente se dará un destino final. No obstante, en el caso de los perezosos, será un juez quien dictará su situación de vida, ya que los animales exóticos es de origen centroamericano. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Transportistas son víctimas de atracos en carreteras del estado. Tras el lamentable asesinato ocurrido en Tuxtla Gutiérrez en la calle Guatemala entre Canadá y El Salvador, el presidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas, Mario Bustamante Grajales, puntualizó que los adheridos a esta organización se han sido víctimas de la inseguridad en algunos municipios al registrarse a robos. Por esta situación, en distintas ocasiones acudieron ante las autoridades para presentar las denuncias. Lo que ahora solicitan es que las inconformidades se puedan resolver con prontitud. Sí, inclusive hay demandas que pusimos ya en la mesa de la Secretaría de Gobierno para que también sean ejecutadas
porque algo que el transportista ha notado, de que pues sí se hacen todos los movimientos legales y nosotros a eso le apostamos, a través de la legalidad, la instancia correspondiente también tiene que ser ágil en la respuesta. En el marco de la presentación de la quinta Expo del Transporte comentó que han ofrecido su colaboración a la Fiscalía General del Estado para hacer labores de vigilancia en los recorridos que hacen por distintas partes de Chiapas. Están a la espera de la firma de un convenio. Las actividades de la quinta Expo del Transporte se llevarán a cabo el 11 de agosto a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de la Feria Chiapas. La actividad, explicó el líder del sector, es relevante debido a que el transporte no solamente se basa en concesiones, pasajes o conflictos, también se debe cuidar el desarrollo tomando en cuenta que se trata de una de las industrias que más empleos genera en nuestra entidad. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. El profesor de telebachillerato comunitario Henry Ruiz Alegría en un primer momento se cosió los labios frente a Palacio de Gobierno para que le pagaran parte de su salario. Así ocurrió, de nueva cuenta y atrasos. Y además de esta situación, le asignaron, dice él, un lugar que no existe. Henry Ruiz Alegría, docente de nivel de telebachillerato comunitario, inició este miércoles una huelga de hambre para exigirse aclarar el proceso de reasignación del que fue beneficiario, ya que la escuela donde fue mandado no existe. El docente dio a conocer que también comenzó a dar clases en este nivel desde el año 2015, sin embargo, desde el 2016 no ha percibido el pago correspondiente a 2 años de trabajo. Recordó además que en el año 2017 resultó beneficiado con un cambio de adscripción. Desafortunadamente fue falso, ya que sí se cumplió con todos los trámites, pero resultó falsa la escuela, el número y la clave del centro de trabajo. A pesar de que tenía los sellos y firmas de los funcionarios de la Secretaría de Educación, sin embargo, los 12 docentes que se encuentran en esta situación no se dieron cuenta hasta que llegaron a la supuesta escuela, además de no percibir los salarios. Detalló que a cada maestro se le debe cerca de 300 mil pesos de 2 años de trabajo desde el año 2017 a la fecha. Por ello, el docente ha iniciado esta huelga de hambre como medida desesperada para que se resuelva este problema. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Oiga, ¿a qué animal se le ocurriría eso en la Secretaría de Educación de darle una plaza, darle una escuela que no existe a un maestro y encima de eso, que le da una escuela inexistente, pues le deben 2 años de sueldo? O sea, ya el señor no sabe ni qué hacer y mientras tanto está frente al Palacio de Gobierno a ver quién lo pela, a ver si alguien hace algo y cumple con su responsabilidad de pagarle lo que se le debe, darle una plaza en una escuela que sí haya. Porque hay lugares en Chiapas en donde, aunque sea lo más apartado que existe, donde no hay maestros, o hay maestros pero no quieren llegar. Vamos a otro tema también, hablando de educación. Se hizo mal uso del dinero en el extinto COSITECH. María Magdalena Vila Domínguez, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, reveló que una vez que se hicieron las revisiones de los expedientes por el recurso millonario entregado al ahora extinto Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, organismo que se encarga de distribuir el dinero para becas y acciones de investigación, con base en las multas aplicadas a partidos políticos, se llegó a la conclusión que existió mal uso del dinero en la dependencia estatal y que los informes de gastos no fueron entregados al órgano local. Entrevistada sobre el tema, explicó que a este organismo, en el 2017, le fueron depositados 825,785.96 pesos. Concluyó el ejercicio fiscal, pero durante todo el 2018, los consejeros y consejeras no recibieron la documentación para conocer de qué manera se distribuyeron los recursos. Entre el 2017 y el 2018, explicó, se depositaron a la dependencia estatal 5,076,889 pesos. De estas cantidades, puntualizó la consejera electoral, el IEPC nunca recibió el informe correspondiente. Sin embargo, ellos cuentan con facultades para sancionar las violaciones de las conductas que están establecidas en la norma. Posterior a ello, se llevó a cabo todo el procedimiento requerido para emplazar a quien fungió como director en ese periodo, pero también a otros servidores públicos involucrados en el tema. La Comisión de Quejas y Denuncias, una vez que agotaron la revisión del expediente, decretó la responsabilidad a Oel García Estrada y Harvey Gutiérrez Álvarez, debido a la omisión que tuvieron en la no rendición de cuentas y violentaron la normatividad electoral. Le impuso en el artículo 281, fracción numeral 3,
al entonces Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, hoy en día Instituto de Ciencia y Tecnología de Chiapas, que los recursos que sean canalizados a través de este Instituto de Elecciones en materia de sanciones y multas a partidos políticos, serán canalizados a dicho instituto y que serán utilizados esos recursos para ciencia, tecnología e innovación. Y que no puede, porque sí lo dice la norma, que no pueden ser utilizados para otro fin ajeno al que está determinado ahí. Y que ese instituto tiene la obligación de rendir un informe anual a este instituto de elección. Al ser sancionadas estas personas, el asunto se turnó al Consejo General y, por mayoría de los integrantes, a Estrada solo le fue sindicada una amonestación pública y al entonces director se le asignó una sanción de 84,000 pesos. Finalmente, la consejera dijo que aunque no cuentan con facultades fiscalizadoras, sí detectaron anomalías, por ello se dio vista del expediente a las autoridades, para que sean estas las que determinen lo que en derecho procede. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y los recortes en las distintas dependencias federales también llegaron al INE. En un principio hubo protesta por parte de los trabajadores, pero ya levantaron el paro. Polo Robles Méndez, secretario de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Chiapas, del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, indicó que se alcanzó un acuerdo con el director nacional de la institución, Diego Prieto, para así continuar con sus actividades. 126 trabajadores del INE en Chiapas tomaron las instalaciones de las unidades administrativas para sumarse al plan de acción del Comité Ejecutivo Sectorial, el cual pide la devolución de los impuestos hechos en sus préstamos y una nueva oficina en su sede central de la Ciudad de México. Robles Méndez afirmó que no se tomaron salas de exposición ni zonas arqueológicas, pero que este movimiento ya se encuentra en una fase de diálogo. Sin embargo, continúa la exigencia hasta que las peticiones se cumplan. El secretario estatal detalló que la problemática surge debido a que en el mes de diciembre se cobraron impuestos hacia las prestaciones sin respetar los acuerdos previos que se tenían respecto a este concepto. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Es cierto, mire usted la siguiente información. Porque si usted no publicita lo que vende, pues nunca lo va a vender. Productores chiapanecos no invierten en la imagen de sus productos. Únicamente 3 de cada 10 productos agroalimenticios que se elaboran en la entidad cuentan con una etiqueta atractiva para el consumidor, lo que psicológicamente influye en la aceptación del producto que se quiere vender. De acuerdo a la docente e investigadora Karina Alfonso, la mayoría de las empresas que fabrican este tipo de productos no le dan importancia al diseño y elaboración de la etiqueta para sus productos. Desafortunadamente, indicó que de esta forma descuidan la imagen de lo que quieren vender, que es lo que finalmente incide en la decisión de compra de los consumidores. Muchas empresas solo se preocupan por cubrir los requisitos necesarios de una etiqueta, como nombre, caducidad, contenido neto, ingredientes, propiedades nutrimentales, entre otros. Ahí la necesidad de que las empresas elaboren correctamente su plan de negocios para saber dónde y cómo deben hacer sus inversiones y asimismo determinar qué tipo de etiqueta deben presentar y cuál será el diseño que ésta deberá llevar. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Organizaciones están denunciando que desde hace 2 años el campo chiapaneco, pues lamentablemente, se encuentra en el abandono. A pesar de que en los últimos 12 años se ha pregonado el impulso al campo, la realidad en el estado de Chiapas es diferente, ya que las leyes actuales federales no dan un verdadero impulso a este sector. Al respecto, la coalición de organizaciones democráticas urbanas y campesinas, la CODUC, señaló que el campo está en el abandono, por ello es necesario que la federación cree e impulse políticas públicas que den como producto final una reforma a este sector. Miriam Sánchez, dirigente en la entidad de esta organización, enmarcó que no se trata de un tema menor, ya que son miles y miles los campesinos que están en la quiebra, por ende no hay productividad. Respecto a la designación de los recursos, precisó que desde el gobierno federal se ha generado toda una serie de complicaciones, ya que no hay un orden, reglamentación específica para que se tenga un rumbo a seguir. Algo que está agudizando la situación es que las dependencias federales como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, no ha echado a andar los programas que se tienen destinados para la producción del agro en México. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. La organización Redes Sociales busca agrupar a jóvenes chiapanecos.
La Organización Nacional Redes Sociales Progresistas, en proceso de convertirse en partido político, busca crear una coordinación nacional juvenil muy diferente a la del Partido Revolucionario Institucional, que están apegados a lo que les dictan, o como los de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, que no incluyen a los jóvenes. Así lo manifestó Juan Iván Peña Villazón, secretario de Organización de Jóvenes de las Redes Sociales Progresistas, al dar a conocer que continuarán recorriendo varios municipios de la entidad para afiliar a más jóvenes y adultos a sus filas, duplicando así los 10.000 miembros que tienen hasta ahora. Han recorrido ya varios municipios para platicar con los diferentes sectores sociales y a su vez invitarlos a afiliarse a la organización. La idea es realizar encuentros para escuchar sus necesidades. Hasta el momento han afiliado a más de 10.000 personas. Tonalá, Arriaga, Tapachula, Villa Comaltitlán, San Cristóbal de las Casas, Nejapa, Chanal, San Juan Cancuc, entre otros, son algunos de los puntos visitados, donde instalaron dirigencias municipales, ya que trabajan a la par en la creación de la red juvenil estatal de las redes sociales progresistas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a más información. Los comerciantes allá en Comitán están exigiendo que el presidente se ponga a trabajar, que escuche sus peticiones. Locatarios de la Central de Abasto 28 de Agosto y del Mercado 1 de Mayo en el municipio de Comitán se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir atención a sus demandas, en donde afirmaron que se mantendrán en el lugar hasta que el alcalde los atienda. Desde el pasado lunes, los comerciantes y el alcalde Manuel Cordero Sánchez agendaron una reunión para el día de ayer miércoles a las 10 de la mañana, pero al llegar de manera puntual, fueron avisados que el presidente municipal no se encontraba en el lugar, pretextando una reunión urgente con el gobernador del estado. Molestos por esta situación, los locatarios se apostaron en los pasillos e indicaron que esperarían a Cordero Sánchez para que escuchen sus demandas y les dé una solución. Incluso colocaron mesas y sillas para comer y esperar la atención del edil. Los manifestantes colocaron pancartas en la entrada del edificio de la presidencia, en donde se leían los siguientes mensajes: presidente, ya es momento que dé la cara a la gente que tuvo confianza en usted, ya basta, presidente, de tantas mentiras y pretextos de no atender a su pueblo. Además de, señor presidente, queremos seriedad y respeto a su pueblo, en los mercados hay problemas que deben ser resueltos. Con información de Juan Orel, para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. Declaran al municipio de Huitiupán libre de hidroeléctricas. Las y los integrantes de la organización La Voz del Pueblo informó que la presidenta municipal de Huehuetán, Victoria Aurelia Guzmán Reyes, y su cabildo les entregaron un extracto del acta de una sesión extraordinaria donde el H Ayuntamiento establece la aprobación por unanimidad de no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de hidroeléctricas durante la administración 2018-2021. La organización detalló que diversas comunidades del municipio de Huehuetán y Tapachula del año 2012 se opusieron al proyecto hidroeléctrico Huilco. Pese a que contaba con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las comunidades impidieron el avance de la obra ya que ponía en riesgo a la reserva de la biosfera La Encrucijada y al río del mismo nombre. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Y bueno, vamos a más información. En el municipio de Ocosocuautla de Espinosa, los regidores están pidiendo también la atención del presidente municipal. Una situación preocupante es la que se vive en el municipio de Ocosocuautla de Espinosa, toda vez que 4 de las 10 personas que integran el cabildo en dicho ayuntamiento están dando atenciones a la ciudadanía, pero en los pasillos de la presidencia, debido a que no tienen el espacio adecuado para trabajar. Julia Cuellar Mendoza, regidora plurinominal, comentó que no se han respetado sus derechos políticos y no han podido trabajar en sus comisiones, aunque sí han cobrado sus salarios con algunos días de atraso. A diario, calculó, atienden a 20 personas. Tal situación derivó en que expresaran su molestia ante los organismos jurisdiccionales. Se concluyó en que puedan tener un espacio digno de trabajo y pidieron que el presidente municipal Alfonso Estrada Pérez cumpla con tal situación. A pesar de todos los meses que tenemos trabajando, no nos dejan trabajar en nuestra comisión. No recibimos ninguna noticia, ni sabemos los recursos, cuánto llega, cuánto se maneja, ni para qué son destinados. Entonces, a raíz de esta situación, nosotros decidimos interponer una denuncia ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ya dio el fallo hacia nuestro favor, porque sí es evidente la situación que estamos viviendo. Haya habido acercamiento con algunas autoridades de gobierno y se llegó al acuerdo en que nos iban a
proporcionar un cubículo para trabajar. La protesta que hacen, aclaró, es de manera pacífica y buscan que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y no con actos violentos. El pueblo tiene necesidades en materia de seguridad, saneamiento de drenajes, manejo adecuado de basura y también agua potable. Finalmente, puntualizó que para el buen funcionamiento de un municipio es necesario que exista transparencia en el manejo de los recursos públicos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. En líos, otro alcalde de la Cuarta Transformación. Los regidores plurinominales no tienen espacios dignos para trabajar y en todos los ayuntamientos debe existir. Por eso se habla de pluralidad y democracia política. Vamos a otro tema, se duplica ingreso de menores migrantes. El ingreso de menores centroamericanos a territorio nacional en el primer semestre del año muestra un incremento de 132% en relación al 2018, al pasar de 14.279 a 33.122. El Instituto Nacional de Migración informó que del total de los niños, niñas y adolescentes que fueron presentados ante esta dependencia, hasta el mes de junio, 8.525 estaban no acompañados, mientras que 24.597 iban con algún familiar. Precisó que los menores centroamericanos son de 0 a 17 años de edad, mismas que han sido atendidos por autoridades migratorias. Asimismo, explica que mientras el año pasado 4.936 fueron niñas y 9.343 fueron niños, en el actual las cifras del sexo femenino se duplicaron a 13.671 y masculinos con 19.451. De Honduras procede la mayoría con un total de 17.034, de Guatemala 10.069 y del Salvador 3.745, mientras que de otras nacionalidades son 2.274. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias, al momento de Cuarto Poder. Reconoce Rigoberta Menchú la Premio Nobel de la Paz, los trabajos que se han hecho en Chiapas para garantizar justo el tema de la paz. El gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo un encuentro con Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, a quien reconoció por su lucha para visibilizar situaciones de injusticia social y la reivindicación de los pueblos indígenas. Por lo que dijo, es un placer recibir en Chiapas a una gran amiga desde hace muchos años, una mujer excepcional e incansable, luchadora social y defensora de los derechos humanos. Por su parte, Menchú Tum destacó a los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas por impulsar la conciliación como instrumento idóneo para la resolución de conflictos que persistieron durante muchos años, especialmente en algunas zonas indígenas y que anteriormente nadie tuvo la oportunidad de resolver. Vamos a otra información. Condenan a El Chapo Guzmán a cadena perpetua en Estados Unidos. El juicio del siglo llegó ayer por la mañana a su fin, con la sentencia a cadena perpetua de más de 30 años de cárcel contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera El Chapo, líder del cártel de Sinaloa y el narcotraficante mexicano más perseguido por los Estados Unidos. Después de 11 semanas de un juicio intenso, convertido en un verdadero show, por el que desfilaron ex aliados del Chapo, transformados en testigos que terminaron por hundirlo, el pasado 12 de febrero se le declaró culpable de 10 delitos relacionados con el tráfico de drogas. La mañana de ayer miércoles, con la sentencia emitida por el juez Brian Cogan de la Corte Federal de Brooklyn, se le acabaron las opciones al capo de 62 años y quien pasará el resto de su vida tras las rejas. El gobierno de Estados Unidos dice que obtuvo ingresos por más de 12.600 millones de dólares que exigió le sean incautados. Esto es resultado del cálculo de que el Chapo traficó un total de 528.276 kilogramos de cocaína, 202 kilos de heroína y 423 mil kilos de marihuana. Jueves 18 de julio de 2019, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, edición del día de hoy. Los productores demandan más apoyo para el campo. Campesinos de 19 estados llamaron a la Federación liberar los recursos destinados al desarrollo rural del país. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, reconoce a el gobernador de Chiapas por la labor a favor de la paz. Condenan al Chapo Guzmán a cadena perpetua en Estados Unidos.
Gobierno no será cargo de problemas de alcaldes, dice el secretario general de Gobierno. Trabajadores del INAH levantan su paro. La Sedena acusa campaña de desprestigio. En la contraportada, en un accidente, iba rumbo a Suchiapa y se salió de la carretera. Aquí en Tuxtla, asesinan a directora del Colegio Hispano Jaime Sabines. En Tuxtla Chico, sujeto se ahorcó tras discutir con su pareja. En Ciudad Hidalgo, armados roban 70 mil pesos en una escuela. Hoy en esta edición puede usted encontrar el calendario de apertura 2019 de la Liga MX del fútbol mexicano. En la sección de opinión, hoy está su servidor Carlos César Núñez Martínez, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Julio Hernández López, Rafael Lore de Mola, el maestro Catón, Carlos Alarraqui y Gerardo Velázquez de León. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy jueves 18 de julio del 2019. Vamos a más información, aquí le presentamos lo más importante en el mundo de los deportes. Con mucho ánimo y el deseo de que llegue la fecha que pactó, Julio César Acosta Quirón presentó su carrera de aniversario. El próximo 26 de julio, el veterano corredor estará festejando un año más de vida, pero lo hará de manera muy especial, corriendo la distancia de 65 kilómetros. El anuncio fue realizado este miércoles mediante una rueda de prensa en la que Acosta Quirón se hizo acompañar de su familia y amigos, así como de empresas e instituciones que apoyarán en la logística general. Pues nació porque ya estaba engordando, no tenía como 4 kilos de sobrepeso, pero me preocupaba y todo, y ahí empecé el 12 de enero del 2004 a empezar a hacer mis pininos y todo, y al año y medio ya era yo campeón aquí en Chiapas de 10 kilómetros, con un tiempo de 39 minutos 11. En relación con la preparación que ha tenido, Julio Acosta Girón comentó que lleva más de 1000 kilómetros recorridos como entrenamiento, por lo que considera que ha hecho una buena labor previa al Día de la Justa Atlética. Empecé a festejarlo de esta manera cuando cumplí 60 años y hice 60 kilómetros. Precisamente tiene archivos ahí el Cuarto Poder, que me hizo el anuncio en el periódico. El mero día invitó y ya al segundo día ya me felicitó por cumplir la hazaña de los 60 kilómetros, de ahí nace ahora 65 años, 65. Finalmente, el festejado y organizador de la carrera deja en claro que no habrá inscripciones, pues todos los que quieran acompañarlo lo podrán hacer de manera gratuita, solamente indicando la distancia total que deberán recorrer para evitar que estos se fatiguen y tengan que utilizar los servicios médicos que estarán a la disposición de todos los participantes. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Las acciones continuaron en el torneo de fútbol 7 de la Copa Italia con los encuentros de la jornada 14 de rama varonil, y el equipo de Nueva Estrella fue el primero en quedarse con la victoria tras derrotar de manera sorpresiva a Country Royal con un marcador de 9-4 en la cancha sintética del Parque del Oriente. Country Royal se vio sorprendido y superado por Nueva Estrella, que sumó su séptimo triunfo en la fase regular del campeonato, en tanto que ellos se quedaron con el segundo puesto de la clasificación por debajo del líder general, La Familia. Por otro lado, el cuadro de Boca Juniors hizo lo propio al vencer sin complicaciones a Guerreros, en lo que fue un encuentro cómodo para los locales, ya que se despacharon con la cuchara grande, dejando el marcador 7-1. En otro enfrentamiento, Atlético DL no pudo y terminó por caer ante un motivado conjunto de La Familia, que continúa siendo el mejor dentro del torneo, ya que hasta el momento no ha perdido y suma un total de 13 juegos consecutivos con victoria, en tanto que los locales se estancaron en la parte media de la tabla general. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. En días recientes se llevó a cabo el circuito entre clubes de frontenis Boguel Chiapas 2019, en el cual participaron un total de 50 frontenistas afiliados a la PECH, provenientes de diferentes clubes de la entidad, en lo que fue una gran fiesta tanto en Tuxtla Gutiérrez como en el municipio de Ocosocuautla, que fueron sedes alternas del evento. En el evento participaron las categorías libre, por parejas, segunda fuerza y 20 años y menores, pareja e individuales. Y entre los clubes que participaron estuvieron El Encanto, Pelotaris Cañahueca, Deportiva, Country Club, Club Frontón San Cristóbal, Huimanguillo, Paraíso, Villahermosa, Abech y El Abuelo. En cuanto a la premiación, otorgaron reconocimiento y premios en efectivo a los dos primeros lugares de cada categoría, en lo que fue un evento importante en el que los competidores defendieron la camiseta con el alma y el corazón, esperando la siguiente fecha del circuito. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga.
Tras un vibrante fin de semana, el Consejo del Ciclismo del Estado de Chiapas dio a conocer los resultados por categoría de la quinta fecha del Serial Estatal MTB, evento en el cual se dieron cita a más de 100 participantes de diferentes municipios de la geografía estatal y en donde se llevaron a cabo las pruebas élite y relevos por equipo en la modalidad de contrarreloj. Ernesto Maldonado Romero, presidente del organismo ciclista, dio a conocer que dentro de las tres primeras posiciones de la final élite se ubicaron José Bautista Gómez del equipo Orcas Gent y quien tras cronometrar un tiempo final de 10 minutos con 4 segundos fue el primer lugar. En el segundo se ubicó César Alonso Martínez Gómez de Extreme Riders con un tiempo de 10 minutos y 5 segundos, mientras que Héctor Espinosa López del equipo Solo Rueda fue el tercer mejor competidor gracias a los 10 minutos 27 segundos que recorrió la pista. Para la prueba de relevos, Orcas Gian de Tuxtla Gutiérrez ocupó la primera posición gracias al buen esfuerzo de sus integrantes Alejandro Niño Estrada, Jorge González Briones, Danae Pedro Cue y José Bautista Gómez. Solo Rueda Pingüinos fue el equipo que quedó en segundo lugar con Héctor López Espinosa, Darío Pola Álvarez, Miriam Zúñiga y Oliver Dewey Charles. Finalmente, Fronterizos de Guatemala se ubicó como el tercer mejor equipo del evento, destacando la gran labor que realizaron sus elementos Wilman Pérez López, José Pinto, Diana Rangel y William Rodríguez. Las próximas fechas serán en Ocosingo el próximo mes de agosto y en Comitán durante el mes patrio de septiembre. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Tal como mencionó semanas atrás el maestro Abraham Hernández García, presidente de la Asociación Chiapaneca de Wushu, continúan trabajando arduamente para que la disciplina que practican y difunden mejore, tanto dentro de zona de competencia como fuera de esta, en el tema del Toulon. Los trabajos se llevan a cabo en el Centro de Entrenamiento Especial para esta disciplina, ubicado en San Cristóbal de las Casas, y en donde José Luis González, con quien diversas personas se encuentran tomando la clínica, se está realizando. Sus más de 40 años en la disciplina avalan al instructor que, bajo su mando, buscará sembrar la semilla del conocimiento. Asimismo, es preciso mencionar que Luis González ha sido el primero y único mexicano en contar con la certificación de juez grado A emitido por la Federación Internacional de Wushu. Debido a su alto conocimiento en el Toulon, José Luis ha llevado la bandera mexicana por diversas partes del mundo, logrando abrirse puertas, mientras que le han permitido aumentar sus conocimientos en esta disciplina marcial, pues ha fungido como juez y como entrenador del equipo nacional de la especialidad. Finalmente, el maestro Abraham Hernández espera que con este tipo de trabajos el Wushu en la entidad comience a consolidarse, partiendo desde las bases que son conocer el principio a fin el reglamento de competencia. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Luego de su más reciente participación en Veracruz con la delegación chiapaneca del Instituto Olímpico Internacional, Williams de León Molina, presidente de la Asociación Chiapaneca de Taekwondo, dijo que tendrán un calendario intenso de actividades en este segundo semestre del año, en el que destaca un selectivo nacional en el mes de noviembre. Dijo que viene un calendario bastante fuerte con competencias aquí en el estado, como la Copa Fragor, la Copa de los 50 años del Taekwondo en México, además de un selectivo estatal del segundo semestre del año que se llevará a cabo en el mes de septiembre. Así también de León Molina dijo que la delegación chiapaneca participará en la Copa Gobernador de Acapulco, en el que esperan tener un papel destacado para posteriormente continuar con el nutrido calendario que les marca la Federación Mexicana de Taekwondo. Cabe mencionar que el evento más cercano que tienen los taekwondoines chiapanecos es la Copa Fragor, que se celebrará el 28 de julio en el Auditorio del Panchón Contreras, en donde se espera una nutrida participación de niños, jóvenes y adultos del estado. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. El mapa de Chiapas aparece hoy en dos colores, color azul y color verde. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros. Y se va a presentar en la región de Meseta, Comiteca, Tojolabal, la región de Los Llanos, Metropolitana, Alto Sotzil, Celtal, la Selva Lacandona, Turijá, Celtal, Chol y la región Maya. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Y se va a presentar en las regiones de Los Bosques, Norte, Mezcalapa, Valle Soque, la región Frailescana, Istmo Costa, la Sierra Mariscal y la zona del Soconusco. El ingreso de una nueva onda tropical a Chiapas y Tabasco y su combinación con los vientos lograrán propiciar chubascos con tormentas fuertes en Tabasco, así como muy fuertes en Chiapas, y los efectos del calentamiento diurno durante el día propician, dice, el desarrollo de nubosidad con potencial de tormentas locales también muy fuertes en este día. De igual forma, en gran parte de la región, el ambiente se podrá percibir bochornoso con temperaturas entre los 36 y 40 grados centígrados. Tome sus precauciones. Antes de despedir esta primera emisión, también le presentamos información del orden nacional. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 17 se extenderá al sur de las costas de Colima y Jalisco, mientras que la onda tropical número 18 se desplazará sobre el sureste del país. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro de México, mientras que un segundo canal de baja presión lo hará sobre el sureste del Golfo de México. Interactuarán con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos. Estas condiciones generarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Recuerde, en punto de las 2 de la tarde tendremos más información a nombre de todo el equipo. Nuestros compañeros Max Otero, Marcos Osorio, en los sistemas informativos el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco y Alex Castillejos, en la producción el ingeniero Juan Carlos, Carlos César. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo usted que los ve y los escucha. Buenos días, hasta mañana.